Aplauso para los concursantes que quedan en el concurso de Hula Hula de Ponyville. El último girando el aro gana. ¡Habla de mí! ¡Laila! ¡Habla de mí! ¡Que la mejor con el Hula Hula gane! En otras palabras, yo. ¡Oh! ¡Hola, cachorrito! Tú y yo, Laila. Podría seguir toda la noche. Mira esto, Polly. 5 aros. Pues, ¿qué te parecen? 6 aros. ¡Ja! 7 aros mientras camino en una pelota inflable gigante. 8 aros mientras estoy saltando en un bastón saltarín y balanceando un koala sobre. 9 aros en zancos interpretando una rutina de tap con un elefante. ¿Y de dónde viene la música? ¿De dónde salió el elefante? 10 aros en un monociclo girando un plato. ¡Ese es un increíble baile! ¡Es un increíble montón de cosas a punto de chocar! ¿Están bien? Creo que ninguna de las dos es la mejor con el Hula Hula. Nos caímos al mismo tiempo, así que las dos ganamos. ¡Tenemos un ganador! ¿Bingos? ¡Vamos, bingos! Está bien, Chrissy. ¡Sube ya! ¡Oh, Polly! ¡Está muy alto! ¡Puedes hacerlo, Chrissy! ¡Laila, baja la escalera! ¡Bajando la escalera! ¡Ups! ¿Y ahora cómo van a bajar? ¿No puedes inventar algo asombroso? ¡Claro que inventé algo asombroso! ¡Sirve pasteles! ¡Tarán! ¡Un deslizador para 3 personas! ¡Es asombroso, Polly! ¡Siento que vamos un poco lento! ¿Gigante? ¿Cómo es que...? ¡Ah! ¡Estamos listos! ¡Vengan hacia mí! ¡Será el aterrizaje más delicioso del mundo! ¡Chrissy, ¿estás bien? ¡Fantástico! ¡Me encanta estar aquí! ¡Y nos encanta tu trampolín! ¡Guau! ¡Wow! ¡Están muy asquerosos! ¡Oigan! ¡Tengo el mejor plan del mundo! ¿Una alcancía, Polly? Sí. Queremos los vestidos, ¿no? ¡Me muero por tenerlo! Podemos hacer muchos trabajos y ahorrar el dinero. ¿No está súper lindo? ¡Vámonos! ¡Empezaremos podando jardines! Ya hice las sumas. Tenemos suficiente para los vestidos. ¡Sí! Ahora solo nos falta abrir ese cerdito. ¡Laila! ¿Cómo puedes decir eso? Oye, si no quieres romperlo, no es necesario. ¿Sí? Lo entendemos. Gracias, pero es nuestro dinero. Debemos usarlo para los vestidos. Hola, ¿ya tienen los vestidos? Te trajimos algo mejor. ¡Mira! ¡Los salvaron! ¡Muchas gracias! ¿Tú quién eres? ¡Es tuyo! ¿Qué? ¿Cómo? Tal vez gastamos lo de los vestidos en él. Te voy a llamar Pickles. Y Pickles, quiero que conozcas a las mejores amigas del mundo. ¡Date prisa, Polly! ¡Me muero por enseñártela! ¡Un segundo, Chrissy! ¿Ustedes quieren verla? ¡Polly y las Pockets rockeando en el escenario! ¡Ya llegué! ¡Voilà! ¿Y? ¿Qué opinas? ¿No te encanta? ¡Claro! ¡Es...
hermosa. ¿Y sabes qué es? ¿No es así? De verdad, quiero que la gente la entienda. Pues claro que sí, porque es sobre un tema tan importante. Son monos jugando ajedrez. No, no, eso no es. Era una broma. Es obvio que es... ¿un terremoto? Agua en los oídos y quieres sacarla. No, no, bueno... ¿animales enloqueciendo en Halloween? Que también es una broma, obvio. Creo que ya sé qué está pasando. Ay, Chrissy, lo lamento tanto. Es que... Lo sabía. Está al revés. ¡Qué gusto que te dieras cuenta! Ahora sí puedes decir qué es. ¡Chrissy! ¡Es perfecto! Son Polly y las Pockets en el escenario cuando el chico del público soltó los globos de colores. ¡Sí! ¡Exactamente eso! ¡Ay, es perfecto! Laila, pero no es lo mismo. Recuerda todo lo que hiciste y la vamos a encontrar. Es el mejor plan del mundo, Shani. Lo último que hice antes de irme fue tomar mi plumilla. Luego, tuve que correr hasta mi clase de patinaje. Mis maestros estaban muy orgullosos. Pero no podía quedarme. Tenía que ir a la pastelería a preparar un pastel de triple chocolate y chispas. ¡Feliz cumpleaños, señora McCloskey! ¡Polly, no lo olvidaste! Y después me probé una o dos cosas para el show. Y luego vine directo aquí. Pero no encontramos tu plumilla de la suerte. Polly no necesita suerte para tocar. ¿Ah, no? Polly y las Pockets no son solo suerte. ¡Somos mega súper talentosas! ¡Vamos, Pockets! ¡Gracias a todos por venir! Y gracias a mis amigas por confiar en mí, aunque no tuviera mi plumilla de la suerte. Gracias. Pero ¿sabes qué? Quédatela. Estoy bien. ¡Dos, tres, cuatro! ¡Es la batalla de cupcakes! Polly y Laila contra Shani y Chrissy en una tremenda batalla de cupcakes de plátano. Solo quedan 20 minutos y la diversión y temperatura están aumentando. ¡Cuidado, Rick! Lo siento, es mi máquina peladora de plátanos. Nos ahorra muchísimo tiempo. También tenemos uno. De hecho, tenemos tres. ¡Wow! ¡Fallaste! ¡Shani! ¿Qué? Hice una escultura de gorila. ¡Oh, ya está nevando! ¡Vestido nuevo! ¿Qué opinas? ¡Delicioso! ¡Tarán! Chrissy, ten cuidado, por favor. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! Solo quedan 3 minutos. ¿Lista para glasear? Solo queda 1 minuto. ¿Quién ganará la batalla de los cupcakes? ¡Oh, mancha! El vinagre quita las manchas. Tenemos que hacer la torre más alta. La caja de polvo para hornear. Eso servirá. Se terminan los últimos segundos. Ya no puedo con el suspenso. ¿Quién ganará? ¡Ay, miren qué bonito! Chrissy, ¿no sabes qué pasa cuando mezclas polvo para hornear con vinagre? ¿No? ¿Qué? ¡Un volcán! Parece que hoy todo el mundo gana. ¡Oye, Rick! ¡Ven acá! ¡Hola a todos! Hoy estamos tratando de romper el récord de la torre más alta de panqueques del mundo. ¿No hemos roto el récord aún? Ni siquiera estamos cerca. ¡Y se nos acaba el tiempo! ¿Una solución simple? ¡Más velocidad! ¡Miren! ¡Guau! ¿Ah?
Se ve divertido. ¡A jugar! Oigan, si no regresan a la... ¡Rick, lo lamento! No te preocupes. Está delicioso. ¡Dos minutos! Solo quedan 2 minutos del concurso de castillos de arena. Y listo. Y me sobró tiempo. ¿Terminaron? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Quedó perfecto! ¡Guau! ¡Todas son realmente asombrosas! Lo son, pero me preocupa que no se ven bien juntas. ¡Mira las demás! ¡Se ve increíble! ¡Queda 1 minuto! ¡Estamos en problemas! Tal vez podamos trabajar juntas y resolver... ¡Sí! ¡Aún tenemos 1 minuto! ¡Podemos hacer el mejor castillo de arena del mundo! Tranquilas y no se preocupen. ¡Preocúpense! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ya vieron! ¡Pero qué lindo está eso! ¡Es muy bien, Chiqui! ¡Se ve impresionante, niñas! ¡Gracias! ¿Y ya vio el puente levadizo? ¡Funciona de verdad! Igual que la fosa. Y si mira por la ventana... Encontrará un pequeño caballero de arena con armadura de caracol. ¡Increíble! Están descalificadas. Trabajaron después de que sonó la campana. ¡Es cierto! Los ganadores del concurso son los perros. ¡Felicidades, perros! Pues su castillo era el mejor. ¡Ay, qué triste que no ganaran! ¡Está bien! Solo queríamos hacerlo juntas y divertirnos. ¡Uy! ¿Y si hacemos un planeta? ¡Pero mejor! ¡Bienvenidos al concurso de belleza de animales de Ponyville! Oigan, chicas, ya quiero ver a los animales. Qué bueno que solo es para animales. Layla no podría resistirse a un concurso de belleza. ¿Verdad, Layla? ¿Layla? ¡Que pasen nuestros animales participantes! ¿Layla? ¿Layla? ¿Quién es Layla? ¡Soy yo! ¡Olive, la orangután! Me pregunto dónde está la orangután real. ¡Que comience el concurso de belleza! ¡Nuestro maravilloso mono, Marty! ¡Nuestra hermosa conejita, Algodón! ¡Y Olive, la orangután! ¡Y vamos! Los jueces tienen un ganador. La ganadora es... ¡Olive, la orangután! ¡Felicidades, Olive! Y el gran premio es... ¡una dotación anual de gusanos! ¡Ay, que es demasiado para mí! ¿Quieren? ¡Ay, pero qué generosa ganadora! ¿No lo creen? ¡Digan gusanos! ¡Súper colapso mental! Hice 3 planes. Se supone que iré a patinar con Shani, de compras con Layla y a cepillar perritos con Chrissy. ¡Pero miren esto! ¡Turbo patines! ¡Hola, Polly! ¿Una carrera por el parque? ¡Sí! ¡Sí llegaste! ¿No son asombrosos? ¡Aún mejor! ¡Ay, hola! ¿Podría cepillar a este perro mientras baño a este otro? ¡Por supuesto! ¡Gané! Ahora quiero mostrarte un truco. ¿Quieres intentar? ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Tú deberías ser hermosa con este! ¡Pruébatelo! ¡Iré a buscar otros vestidos! ¡Oh! Él necesita un corte de pelo. ¡Polly! ¡Hola! ¡Eso estuvo increíble! ¡No vi hasta dónde llegaste! ¡Yo también quiero volar! ¿Polly? ¿Polly? ¡Polly! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un minuto! Amigas, tengo que confesarles algo. ¿Hiciste planes con las 3? Perdónenme por todo este desastre. De hecho, yo creo que todo salió a la perfección. ¡Miren! ¿Listas para el pastel? La primera en llegar a la cocina tendrá la mayor parte. No entiendo. Lo dejé justo
marcas de ahí solo pueden significar una cosa: una invasión de aliens robots. ¡Destruir humanos! ¡Pastel! Los robots aman el pastel. ¡Es ridículo, Shani! Miren, hay pasto y tierra en el suelo. Las fans me siguen a donde quiera que voy. ¡Laila! ¡Queremos ver lo que estás usando! Por desgracia, a las fans les da hambre. ¡Eso es un pastel! ¡Quiero probarlo! ¡Ay, si no me adoraran tanto! La ventana de la cocina está abierta. Eso explica todo lo que pasó. Ninjas de comida van por todo el mundo buscando la comida más deliciosa. No creí que mi pastel fuera bueno para los ninjas de comida. ¡Son los mejores detectives del mundo! ¿Qué? Sus pistas. Si las ponemos todas juntas, tendremos la respuesta. Ventana abierta, marcas en la mesa, tierra y pasto en el suelo. Es un ladrón que pasa mucho tiempo afuera. Todo apunta a una cosa. ¡Son ninjas de comida! ¡No! ¡Solo aman el pastel! ¡Igual que nosotras! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Son tan lindos! ¡Y muy amables! ¡Oigan! ¿Jugamos atrapadas después del postre? ¡Atrápenme! ¡Mejor corran rápido porque aquí voy! ¡Son los mejores pasos de baile del mundo! ¡Miren! ¡Es una lindura! ¡No! ¡Es un desastre! ¡Está bloqueando la fuente! ¿Y qué se está bloqueando la fuente? ¡No importa! ¡Hagan algo! ¡Increíble! Sí. Si no movemos al elefante, todo el lugar va a explotar. ¡Por aquí! ¿Ahora qué? ¡Por aquí! ¡Es una locura! ¡Mi vestido es de seda! ¡Ay, espérenme! Escucho que algo retumba. ¡Son las tuberías! ¡Tienes que moverte de ahí! ¡El suelo retumba cada vez más! ¡Sigan corriendo! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡No quiero ver! ¡No quiero escuchar! ¡No voy a dejar que pase! ¡Oye, mira! ¡Maní! ¡Lo lograste! ¡Eso fue increíble! ¡Y Laila sigue seca! Ahora solo hay una cosa que hacer. ¿Tú? ¡Las traes!